Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Bien, vamos a empezar hoy dando por finalizado el análisis de el método explícito que vimos para la ecuación del calor y vamos a analizar este método implícito. Entonces, vamos a analizar un método implícito, el cual vamos a deducirlo a partir de las siguientes dos fórmulas de aproximación de derivadas. La primera es la usual para x, la centrada para la segunda derivada. Y la otra es la aproximación de derivada en t, pero esta es hacia atrás. Entonces, vamos a ver cómo el hecho de cambiar de una aproximación de la derivada temporal, en lugar de ser hacia adelante, que sea hacia atrás. Vamos a ver en qué nos modifica. Vamos a ver, en primer lugar, cómo va a quedar el método. Qué stencil va a tener, si va a poder quedar planteado como un sistema matricial, si es implícito, si es explícito, aunque eso ya el título lo va diciendo, si es estable o no es estable o condicionalmente estable, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, bueno, el paso uno. Pues prácticamente es el mismo de antes. Tenemos una discretización en el eje X y en el eje T, con el mismo estilo de discretización, ¿verdad? En el paso 1, pues tendríamos que el intervalo de 0 a 1, que es el que nos interesa. Este intervalo lo vamos a discretizar como esto. Xn y xn más 1, de esto va a ser 1. En sí, pues lo ponemos como 1 porque en sí debería ser L, pero hemos supuesto que vamos a manejar L como 1 en general. Entonces aquí, solamente recordar que XJ o XY, mejor dicho, es igual a exactamente I por H, donde H está dado por, sería 1 entre N más 1. Y para el intervalo de T, el cual nosotros acotamos para fines numéricos, la variable t la acotamos entre 0 y t, generando una discretización de la siguiente forma. Tm igual a t, donde entonces el t sub j sería j por k, donde k estaría dado por t sobre n. Entonces, este es el paso 1, luego el paso 2, pues sería evaluar el problema en esto, pero ese paso ya lo tenemos hecho. Entonces, lo que vamos a proceder es de un solo pasar al paso 3 e incluir las fórmulas que tenemos acá arriba en el paso 2, en el paso 2, y pues ir haciendo las simplificaciones. Entonces, partimos del paso 3. Entonces, tendríamos la segunda derivada, bueno, sí, para recordar, ¿verdad? La ecuación que estamos considerando es la ecuación del calor. Esa sería esta. La versión no homogénea es la que analizamos. Ok, entonces empecemos. Tendríamos nosotros que u, y en lugar de x más h, como estoy evaluando en mis nodos, ese x más h tendría que ser x sub i más 1, como t sub j, menos dos veces u en x y t sub j, más u por x y menos 1 y t sub j.
Esta parte se parece, bueno, es exactamente igual a la anterior, a la del método explícito. Donde va a cambiar es en este lado derecho, porque aquí tenemos u en x y t sub j menos u en x y menos 1 y t sub j. Perdón. A ver, este es temporal, así que donde hay que hacer la traslación es en la segunda variable. Así que es x y t sub j menos 1. Entre k. Más un término que. Más el término de k, de f, mejor dicho. F de x y t sub j. Más el error de truncamiento. En este error de truncamiento, pues ya estoy juntando de una vez. Este término aquí, perdón, este no es k cuadrado, este es solamente k. Entonces, ¿dónde aquí estoy juntando este término o de h cuadrado con este término o de k? Entonces, vamos a seguir el mismo procedimiento que sería multiplicar por k y hacer el cambio de variable lambda igual a k sobre h cuadrado para escribir esto de arriba como lambda. Y por u sub x o u de x y más 1 t sub j y aquí más 1 menos 2 lambda trayendo este término de aquí 1 menos 2 lambda sería u evaluado en x y t sub j más lambda u evaluado en x sub i menos 1 y en t sub j. Ok. Aunque de hecho, si este está aquí positivo, aquí debería quedar todo esto negativo. Sería 1 más 2 lambda, pero con el menos de fuera, porque tendríamos en sí 2 lambda aquí, negativo. Y este x sub i más x u de x y t sub j pasaría también negativo al otro lado. Y esto igual a menos. Y bueno, de una vez voy a pasar esta f para acá. Entonces, menos f evaluado en x y t sub j igual a, y tendría que ir multiplicado por k. Y el error también me lo voy a traer de una vez. Menos k por tau sub i j. Bueno, entonces, y esto va a ser igual a u y negativa porque es este término en x y t sub j menos 1. Entonces, arreglamos con lo del signo y reordenamos solamente para que quede u en x y. A ver. Hay que corregir una pequeña cosa. Y es que estos dos términos, el de f y el de tau sub j, van a quedar. A ver. El de f tiene que quedar del lado de este término. ¿Por qué? La razón es que los tiempos que estamos tomando son t sub j, t sub j, t sub j. Y este término es t sub j menos 1. Entonces, prácticamente no tenemos un t sub j más 1 y pues usualmente este término de f quedaba con la parte que básicamente con la parte que no dependía de lambda, la parte que no tenía lambda. Entonces, solamente vamos a modificarlo de la siguiente forma. Entonces tenemos este término, lo voy a multiplicar por menos. Este lo voy a llevar para allá, pero como estoy multiplicando por menos, me va a quedar así. Y esto va a ser igual a todo esto, con el signo cambiado.
pues tendríamos entonces menos lambda u sub x menos 1 t sub j, vea que puse este primero, por simple comodidad, más 1 menos 2 lambda, 1 más 2 lambda u en x y t sub j, menos lambda u en x sub i más 1 t sub j, más k por el error de truncamiento. Ok, entonces aquí tenemos nuestro paso 3 realizado. Bien, entonces, ¿por qué estoy separándolo de esta forma? Porque vea, todo este lado izquierdo es conocido. Una vez fijo J, para encontrar el siguiente, o para encontrar, o bueno, básicamente aquí todo es conocido en, cuando estamos en, cuando le damos un valor a J. ¿Por qué? Porque tengo el T anterior, el T sub J menos 1, y yo conozco U evaluado en eso. Entonces prácticamente esto lo puedo suponer que yo lo conozco en el desarrollo del algoritmo. Y la F siempre es conocida, así que eso lo puedo evaluar en lo que sea. En este caso es una constante, así que todo este lado izquierdo es conocido. Por otro lado, todo esto del lado derecho, bueno, de hecho, solo llega hasta aquí, porque el error de truncamiento lo vamos a quitar. Este lado derecho es desconocido en la forma de implementar el método, porque en sí, si yo ya conociera T sub J, de que, y el U en T sub J y X y, entonces, o que yo conociese U en todos los X para el tiempo T sub J, si yo ya lo conozco, ¿de qué me sirve entonces expresarlo en términos de algo anterior? Realmente no tiene sentido. Aquí lo que está sucediendo es que conocemos hasta el T sub J menos 1, la función U la podemos evaluar en cualquier X, pero con T, en T sub J menos 1, pero no sabemos cuánto vale en el tiempo T sub J. Entonces, básicamente, lo que sucede aquí es que todo esto de aquí no se conoce. Si se conociese, no tendría sentido ir para atrás. Ok, entonces esa es la razón por la cual lo agrupamos así. Hacemos el paso 4. Es quitar el término de truncamiento y nos va a quedar U sub I, J menos 1 menos K por F y J igual a menos lambda UI menos 1, J más 1 más 2 lambda por U sub IJ menos lambda U sub I más 1, J. Entonces, este es el método que nos interesa estudiar. Ahora, ¿cómo se diría el stencil aquí? Bueno, entonces vea que tengo dos tiempos. Tengo T sub J y T sub J menos 1. Entonces cada uno de esos corresponde a una línea horizontal. Y tengo tres variables o tres posiciones espaciales que son XY, XY menos 1 y XY más 1. ¿Y cuáles son los valores que están involucrados? Pues está involucrado el XY y el T sub J menos 1, y están involucrados el X y menos 1 y el T sub J, el X y el T sub J, y el X y el T sub J más 1. Entonces aquí es donde nosotros decidimos qué es conocido y qué no realmente, porque siempre buscamos utilizar los niveles de abajo para encontrar los de arriba. Entonces aquí lo único que debe de ser conocido, o que debemos suponer que es conocido, es este, que es el nivel de abajo. Y con esto nosotros tenemos que determinar estos tres de arriba. Ok, entonces, ¿cómo sería? Bueno, la respuesta es, no se puede de forma explícita porque este es un método implícito. Desde el momento que la ecuación nos queda de tal forma de que no puedo encontrar solo uno de arriba, sino que tengo que encontrar varios, entonces,
Entonces, lo que sucede es que el método va a quedar implícito. Porque para conocer, o para poder despejar por alguno de estos tres valores, o mejor dicho, para poder despejar para U evaluado en alguno de estos tres nodos, yo debería de conocer los otros dos. Pero como no lo conozco, el método me queda implícito porque tengo tres cosas sin determinar puestas en una ecuación. Entonces el método es implícito. Este es el stencil. Y pues bueno, entonces, por cierto, falta una cosa aquí. Falta decir el rango de I y de J. Entonces, para que esto tenga validez, el I no puede pasarse de cero. Así que el valor más bajo, que es i menos 1, tiene que, pues el valor más bajo para i menos 1 es 0, así que i tiene que empezar desde 1. ¿Y hasta dónde va a llegar? Bueno, el valor más alto para i más 1 solo puede ser n más 1, por la forma en la que nosotros construimos nuestra discretización. El valor más alto para i es n más 1. Entonces, siguiendo ese análisis, entonces el valor más alto para i en estas cuentas es n. Si pusiera n más 1, aquí se sale. Bueno, y para j, ya que yo, este j menos 1 que está aquí, no puede bajar de 0, así que j debe de empezar en 1. Y pues el valor más alto que puede tomar J es M, así que llega hasta N. Entonces, estos son los valores válidos para I y J en esta ecuación de arriba. De ahí, pues podríamos agregar las condiciones iniciales, ¿verdad? Podríamos agregar que U, a ver, I coma 0. Estas son el i coma 0, como es el tiempo 0, entonces es la condición inicial. Esto es g sub i, lo de siempre, lo de lo mismo de la vez pasada. U de 0 coma j, esta es la condición de frontera a la izquierda, 0. Entonces, y nosotros habíamos supuesto que nuestra vara, nuestra viga, estaba aislada en los extremos, entonces no iba a ser cero. Y la otra condición de frontera, la que es a la derecha, en este caso sería la n más 1, coma j, siempre va a ser cero. Entonces, este es el método numérico como tal. Este es el paso 4, o mejor dicho, una vez planteado el paso 4, ese es el método numérico. Esta es la ecuación en diferencias finitas, y pues bueno. Lo que vamos a hacer ahora es replantearlo de forma matricial para poderlo resolver, porque si no, tenemos un muy curioso problema. Porque sin pasar esto a un problema matricial, no estoy 100% seguro de cómo proceder en ese caso. Entonces, vamos a ver. Realmente, cada valor de J nos da una ecuación aquí. Vamos a ver. Para que quede el sistema. Ok. Para que quede el sistema, vamos a dejar fijo un J y vamos a variar en I. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque en sí nuestro interés es encontrar toda la función en un tiempo específico. Una vez encontramos la función en ese tiempo específico, pasamos al siguiente. Y así vamos. Entonces vamos encontrando el valor de la función en cada nodo temporal. Todo de una vez, pero en cada nodo temporal de uno en uno. Así que para plantear el sistema de ecuaciones con lo cual podemos resolver,
tendríamos nosotros que empezar dejando fijo el J y viendo cómo el variar y en estos valores nos genera un sistema de ecuaciones. Entonces, fijamos J y creamos el sistema. El sistema sería esta misma ecuación, pero para i igual 1, 2 y así hasta n. Entonces vamos a hacerlo de forma explícita, que se vea el sistema para que visualicemos la construcción de la matriz. Okay. Entonces, vamos a tener menos lambda. Y bueno, el primer valor de i es 1, ¿verdad? Así que sería menos lambda u sub 0, coma j, más 1 menos 1 más 2 lambda u sub 1, coma j, porque el valor de i está siendo 1, y menos lambda por u sub 2, coma j. Esta es la parte derecha de la ecuación que puse aquí, y la parte izquierda sería u sub 1, a ver. Sí, u sub 1, coma j, menos k por f 0 j. Bien. Y muy similar va a quedar el sistema para los otros valores de i. Este primero es para j igual 1, perdón, i igual 1. Ahora para i igual 2 nos va a quedar muy parecido, menos lambda 1j. Aunque déjenme ver. Ah, no, pero este es u1j menos 1. Que, a ver si es u sub 1j menos 1. Porque este tiene que ser conocido, no puede ser parte de las variables acá. Entonces, menos lambda u sub i coma j más 1 más 2 lambda u sub 2j menos lambda u sub 3j igual a u sub 2j menos 1 menos kf1j. A ver, aunque de hecho esta f es i y j, ¿verdad? Entonces, están mal aquí los índices de la f. Este es 1 y este es 2j. 1j y 2j. Vamos a hacerlo una vez más para i3 igual a 3 y luego llegamos hasta n. Entonces, empezamos con lambda u sub 2j más 1 menos 2 lambda u sub 3j menos lambda u sub 4j igual a u sub 3 coma j menos 1 menos k por f sub 3j. Y así seguimos hasta i igual n. A ver. Sí, i igual n. Y tendríamos menos lambda u sub n menos 1 j más 1 más 2 lambda u sub nj menos lambda por u sub n más 1 j. Y esto igual u sub nj menos 1 menos k por f nj. Correcto. Estas en sí el despliegue del sistema, porque aquí estamos escribiendo todas estas ecuaciones dejando fijo el j, pero variando todo este sí, es para visualizar la matriz que vamos a crear a continuación, con el cual vamos a resolver el sistema. Entonces, lo primero de este sistema es ver que esto es conocido y que esto también. De hecho, son cero.
Pero si no fuesen cero, solamente pasarían al lado derecho. Eso es el único detalle. Si fuesen cero, no, si no fuesen cero, pasarían al lado derecho. Pero aquí resulta que son cero. Ok, entonces, ¿quiénes me quedan como variables? Me queda 1J, el cual se repite aquí. Sí. El U2J, el cual se repite aquí y aquí. De hecho, lo voy a hacer con color diferente. Luego el U3J, el cual está aquí, se repite aquí, y si hubiese hecho I4, estaría acá, y así. Entonces, lo que podemos observar de este comportamiento es que vamos a tener una matriz tridiagonal, porque primero, antes de formar una matriz, vamos a definir nuestro vector de variables. Entonces, en sí, las variables, o lo que hay que determinar, sería el vector U, que le voy a poner U sub J, porque como estamos dejando el J fijo, entonces le voy a llamar U sub J, y va a ser este vector, U1 J, U2 J, U3 J, y así hasta U sub N J. Vea que no hay U sub 0 J, porque el U sub 0 J es conocido, y tampoco hay U sub N más 1 J, porque también es conocido. Ok, entonces tenemos este como nuestro vector de variables. Ya con esto, sí podemos construir la matriz. Entonces, el sistema de arriba puede escribirse como y sería esta matriz que va a tener menos lambda, a ver, va a tener 1 más 2 lambda menos lambda aquí, 1 más 2 lambda menos lambda aquí, 0 acá arriba, 0 acá abajo. Y ahora vamos a ver. Y el punto es que va a quedar una matriz tridiagonal. Entonces, esto va a ir así. Veo aquí. Sé que ahora no parece muy claro lo que estoy haciendo, es solamente quiero cuadrar los puntos suspensivos para que se vean o se intenten ver por lo menos la tridiagonalidad. Entonces, a ver, este está mal. Okay. Luego aquí iría el menos lambda de arriba. Luego aquí me falta otro. Aquí iría 1 más 2 lambda y 1 más aquí abajo. Y abajo de esta fila, de esta columna, iría el otro menos lambda. Y aquí iría en esta columna en cero. Okay.
Creo que aquí ya se ve más o menos. Y aquí sería otro. Cero. Okay. Ahí está. Creo que se visualiza. Ah, sí. Esta sería la matriz de coeficientes. Entonces son tres diagonales. La principal, que es esta. Que sería esta la principal. De ahí las dos bandas, la banda superior y la banda inferior. Ok, de ahí estaría multiplicado por el vector de variables u1j, u2j, u3j y así hasta un-1j. U sub nj. ¿Y a qué va a estar igualado esto? Pues va a estar igualado, vean que es los mismos vectores, perdón, los mismos términos que son nuestras variables, que son el 1, 2, 3 hasta U sub n para la i, pero el j está disminuido en 1, así que son j menos 1. Pero de ahí son, uy, de ahí son lo mismo. Entonces, sería U sub 1, J menos 1, U sub 2, J menos 1, U sub 3, J menos 1, y así hasta el final. Pero no es lo único. A esto hay que restarle K veces F, y vea que la I de la F coincide con toda la I de la línea. Eso de hecho lo podíamos sacar desde aquí arriba. Solamente que quería dejarlo explícito por si de repente en los casos anteriores no se había evidenciado del todo. Pero entonces de aquí nosotros podemos colocar menos K por F1J, F2J, F3J, FN-1J y FNJ. Ve que en sí no nos afecta en nada de que este lado tenga algo con J, porque no es J en sí el problema, sino U evaluado en J. O en T sub J, mejor dicho. Entonces, resumiendo, si llamamos a todo esto una matriz B, el sistema de arriba se ve como B por el vector U sub J igual al vector U. Pero J menos 1 menos K veces este vector que lo podemos llamar F sub J. Entonces tenemos este sistema matricial. Entonces, la cuestión es, ¿se puede resolver? ¿Tiene solución única? ¿Vale la pena haberlo construido? La respuesta es que sí. Básicamente, esta matriz B tiene la propiedad de ser tridiagonal y estrictamente diagonal dominante. Porque ustedes pueden verificar en cada fila que la suma de los elementos que no están, de los valores absolutos, de los elementos que no están en la diagonal principal, es 2 lambda. O como máximo 2 lambda, porque en la primera y en la última es solamente lambda. Pero como máximo es 2 lambda. Y en cada elemento de la diagonal, el valor absoluto de ese elemento de la diagonal es 1 más 2 lambda. Así que siempre es más grande el elemento de la diagonal que la suma de los valores absolutos de los demás términos. Por lo tanto, esta matriz es estrictamente diagonal dominante. Y por un teorema que vimos en clase, que en sí solamente lo enunciamos, esta matriz es no singular y por lo tanto se puede resolver. ¿Cómo se puede resolver? Bueno, con los que estamos en álgebra lineal, pues ya tenemos unos cuantos métodos, ¿verdad? Podemos hacerle factorización LU y luego resolver con los métodos de sustitución hacia adelante y sustitución hacia atrás. Eso es una técnica muy eficiente para este tipo de problemas. Otra opción podría ser el algoritmo de Thomas, que el algoritmo de Thomas es prácticamente
eliminación gaussiana, pero resumido a este tipo de casos de matrices tridiagonales. Entonces, se hace la eliminación gaussiana y luego una sustitución hacia atrás, es exactamente lo mismo. De hecho, no es mejor el método, el algoritmo de Thomas a utilizar la factorización LU, siempre y cuando la factorización LU se haga para una matriz por bandas, como lo vimos en álgebra lineal numérica. Entonces, si se hace por bandas la factorización, es exactamente igual. Pero si no se hace por bandas, ahí sí le gana el algoritmo de Thomas. Entonces, tenemos esas dos opciones para resolver este sistema. Una tercera es multiplicar directamente por la inversa, pero eso es numéricamente desaconsejable. Así que no es una opción que nosotros consideremos numéricamente, pero teóricamente, pues sí se puede decir y con eso se puede garantizar de que se puede resolver. Pero bueno, entonces, eso con respecto a cómo resolver numéricamente. De ahí, una observación importante de esto. No, bueno, lo único que nos resta hacer es analizar si el método es estable o no. ¿Okay? Entonces, ¿será estable? Entonces, ¿qué hacemos cuando, para saber si es estable o condicionalmente estable o inestable? Pues lo primero, colocamos f de x, t igual a 0. Y suponemos una solución de la forma u de x y t sub j, o bueno, mejor dicho, u sub i coma j, porque es una solución del método, no del problema original. U sub i coma j igual a w sub j por e a la rx y por a ver. Déjenme revisar una pequeña cosita que me entró la duda justo ahorita. Ok. Sí, está bien. Estaba dudando por un momento si no llevaría un menos aquí, pero el menos en sí se va cuando, o el menos, mejor dicho, está incluido aquí, en la raíz cuadrada de menos 1. Lo que sucede en sí es que nosotros tomamos la raíz cuadrada del exponente, entonces por ahí se va. Pero entonces, el caso es que no hacía falta ningún menos aquí. Tenía esa pequeña duda por un momento, pero ya está. Ok, suponemos la solución de esa forma y lo sustituimos. ¿En qué lo sustituimos? En el método. ¿Dónde está el método? En el paso 4. Lo sustituimos a aquí. Aquí vamos a sustituirlo. De hecho, lo voy a copiar para visualizarlo y no volver a subir hasta aquí. Entonces, voy a ponerlo aquí. Entonces, si este es el método, suponemos una solución de esta forma, nos va a quedar W sub J menos 1 por E a la RX y por I. Este término se hace 0 por esta suposición, igual a menos lambda W sub J. E a la rx sub i menos 1 por i más 1 más 2w, perdón, 1 más 2 lambda por w o omega j por e a la rx i por i menos lambda por w sub j por e
a la RXI más 1 por I. Entonces, de momento esta parte de aquí solo la copiamos. Y vamos a extender este X sub I menos 1 y este X sub I más 1 para que queden en términos de XI. Entonces, menos lambda, W sub J, por E a la R, XI menos 1, a ver, no, XI, y aquí entre paréntesis, XI menos H, más 1 más 2 lambda, WJ, E a la R, XI por I, menos lambda WJ, E a la R, XI más H por I. Entonces ya he puesto explícitamente de esta forma, tenemos la madurez algebraica suficiente para mandar a dividir el E a la E a la R, XI por I. Y quedarnos con W sub J igual a menos, aunque permítame, aquí me estoy omitiendo eso. Entonces W sub J queda E a la menos RH por I más 1 más 2 lambda por E. No, por E nada, aquí este se cancela. Lo que falta es el WJ menos lambda WJ E a la R H I. Ok. Entonces vamos a hacer dos cosas. Primero voy a sacar el WJ de factor común acá abajo. Y segundo, voy a agrupar convenientemente esta exponencial con esta otra para obtener una función trigonométrica y a partir de su forma compleja. Entonces tendría menos lambda por e a la menos RHI más e a la RHI. Y queda el término todavía sobrando ahí, 1 más 2 lambda, nada más. De hecho, sí, así. El WJ y el otro ya lo sacamos. Entonces, ¿a qué sería igual esto? Pues bueno, debería de ser igual a, si no me equivoco, un coseno debería de ser. Porque sería coseno, no podemos usar en solo la tabla, aunque en sí se puede usar la identidad de Euler para expandir, pero en sí, pues podemos hacer uso de la tabla, que para eso está. Entonces, a ver, sí, la suma es coseno. La resta es seno, pero multiplicado por 2i. Y la suma de exponenciales es 2 veces coseno. Entonces, tenemos W sub j menos 1 igual a menos lambda por 2 coseno, o sea, mejor, 2 lambda por coseno de RH, de RH nada más, más 1 más 2 lambda, W sub J. Tengo 2 lambda aquí, 2 lambda aquí, vamos a juntarlos. Entonces tenemos 2 lambda, factor de 1 menos coseno de RH. Y 1 menos coseno, lo podemos, a ver, antes voy a terminar. Y 1 menos coseno lo podemos escribir de esta forma. Entonces sería otra vez multiplicado por 2. Tendríamos entonces 4 lambda por el seno cuadrado del ángulo medio, RH entre 2, más 1, W sub J. Y bueno, como en este caso el tiempo T sub J es el que para el que nos interesa resolver en términos de los anteriores, entonces voy a mandar esto a dividir.
Entonces, W sub J me quedaría como 1 entre 4, mejor lo voy a escribir así, 1 más 4 lambda seno cuadrado de RH medios por W sub J. ¿Qué significa? Perdón, J menos 1. ¿Qué significa esto? Que nuestro factor de ¿cómo se llama? A ver, de amplificación, se me va el nombre. Nuestro factor de amplificación, el kappa, es igual a 1 entre 1 más 4 lambda seno cuadrado de RH entre 2. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de ese factor de amplificación? Primero, como lambda es positivo, entonces kappa es mayor que 0. Y con respecto a la estabilidad, ¿qué podemos decir? Bueno, sucede que en el denominador yo tengo 1 y en el denominador de esta fracción que compone el factor de amplificación, tengo 1 más algo positivo. Así que no sé cuánto da, pero lo de abajo es más grande que 1. Todo lo de abajo es más grande que 1. Así que tenemos garantizado al 100% que kappa va a ser menor que 1. Y como 1 más 4 lambda seno cuadrado de RH entre 2 es mayor que 1, entonces kappa es menor o igual que 1. Así va a ser estrictamente menor, pero la razón para poner menor o igual es porque podemos concluir de que el método es estable. Y vamos a decir una cosa. Esto es así para todo valor de lambda. Por lo que el método es estable. Significa que aquí, si nosotros hacemos ensayos numéricos, no, y probamos diferentes valores de m, no vamos a tener una situación de que empiece a oscilar en forma de picos de tal manera que no se parezca nada a la solución. Aquí no vamos a tener ese tipo de situaciones porque el método es estable. ¿Okay? Entonces, realmente representa un buen método numérico. La única situación es que no es explícito, pero igual, si resolvemos este sistema de ecuaciones, para cada valor de J, eso quiere decir que cuando nosotros avancemos en el tiempo, pasemos de un nodo temporal a otro, hay que resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, en sí, ahí es donde va a estar la complejidad de la aplicación del método, en cómo resolver, o mejor dicho, sí, en cómo resolver estos sistemas de ecuaciones, porque de que van a estar, van a estar. Y en comparación, por ejemplo, con el método explícito, ahí no precisábamos realmente de un sistema de ecuaciones, porque lo que nos daba era, por decirlo así, el U sub J igual a, era algo así. Esto solamente es para comparar. Lo que daba era el U sub J igual a, creo que era A por U sub J menos 1 menos K por F. J, algo así era. Entonces, la ventaja en este caso para el método explícito es que a pesar de no ser estable, computacionalmente es bastante más rápido porque evita resolver un sistema de ecuaciones para encontrar U sub J. Es solamente multiplicar una matriz que ya está conocida por un vector conocido y restarle otro vector conocido. Entonces, no genera mucho costo computacional, solamente el número de operaciones, que ese va a ser el mid. Va a ser, de ese no se van a poder salvar en ninguna de las dos. ¿Ok? Entonces, lo de arriba
El método de arriba, que es el implícito, nos genera más confianza en el resultado, por decirlo así, pero a cambio de un método caro computacionalmente. Y el método explícito nos ofrece una forma barata de resolverlo, pero hay que tener cuidado en cómo se eligen los valores. Esto es más o menos como comprar un artículo, ¿verdad? Si nosotros escogemos un artículo caro, pues, bueno, no exactamente si es caro va a ser bueno, pero en una situación general podríamos decirlo que sí. Sin embargo, si uno opta por una versión un poco más económica, hay que fijarse bien de dónde proviene, porque puede ser que nos salga algo que no era lo que realmente queríamos obtener. Entonces, es más o menos esa la analogía. Pues bueno, entonces, con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Vamos a ver. Ok, estamos teniendo que revisar una cosa. Y me preguntan por el 2.18 y el 2.25. Entonces, para el 2.25, vamos a ver. Es un método con paso variable. 2.25. Okay. Y ok, para el 2.25, específicamente el inciso A del 2.25, la situación es que tienen tamaño de paso variable. Entonces, exactamente es esta la situación. Entonces, si tienen tamaño variable, al final de cuentas, la cuestión es que se nos pide encontrar un método de aproximación en diferencias. Entonces, para la primera y segunda derivada. Ok, entonces, la idea aquí sería. Expanda en una serie de Taylor centrada en XY la función, o la, sí, la función en XY menos 1 y en XY más 1. Solo notando que el cambio, o mejor dicho, el tamaño de paso, pues va a ser distinto. Entonces no va a ser exactamente el mismo, pero tienen que buscar la forma de cancelarlos. Por ejemplo, vamos a ver si es. Si hacen, por ejemplo, y de x y menos 1, la expansión en serie de Taylor empezaría y en xy, luego menos hi. Y prima en XY más HI cuadrado sobre 2, Y bi prima en XY y así iría. En cambio, para el otro, sería Y sub y más 1, Y de XY más 1 sería Y en XY más HI más 1 por Y prima de X y de XY. Más H y sub más H sub I más 1 al cuadrado entre 2 por la segunda derivada. Ya lo en XY. Y así irían estas dos. Entonces la cuestión es, si quiere un método para la primera derivada, lo que tiene que hacer es buscar una forma en la que estos se cancelen. Ah, por cierto, que faltaría este, que también hay que tomarlo en cuenta. Entonces usted venga y multiplique este por A, este por B, o mejor dicho, este por C, y este por B, y luego le va a quedar un sistema. Ese sistema, o bueno, le va a quedar todo una expresión más o menos de esta forma, A, Y sub I menos 1, Y evaluado en X I menos 1, más B, evaluado en Y en X I,
más c evaluado en y, perdón, más c por y evaluado en x sub i más 1, igual a una expresión aquí. Ya escribirlo sería bastante largo, pero bueno. Entonces el punto es que usted quiere que esto le aproxime, para, en el primer caso, la primera derivada de y. Entonces usted lo que va a hacer es una comparación término a término. Entonces, vea que el primer término sería a por, bueno, se lo voy a escribir en x y sería a más b más c. Comparando con este término, sabe que a más b más c tiene que dar 0. Luego el segundo término sería y prima en x y multiplicado por menos ahi más b por hi más 1. Y este es el término de la primera derivada. Este término le tiene que dar 1. Y como son tres ecuaciones, necesita por lo menos un tercero. Entonces sería el de la segunda derivada. Y el término sería i, a por hi, perdón, pero este no es b, este es c. Hi cuadrado sobre 2 más b por hi cuadrado sobre 2. Y de nuevo, este es c. Y esto de aquí, comparándolo con este término, debe de dar 0. Este coeficiente. Entonces ya con eso tiene tres ecuaciones para saber qué tiene que multiplicar por cada uno para obtener un método que le aproxime esto. Al final el método va a ser esta parte de aquí, la de la izquierda. Bueno, la que está en medio en este caso. Perdón, que doble clic. En esto solamente que le pide que el método sea consistente, así que tiene que dar una expresión para el error. Entonces, para el error solamente lo que tiene que hacer es ir o seguir extendiendo, por ejemplo, para la tercera derivada, y una vez encuentre los valores de A, B y C con los primeros tres, mire a ver el coeficiente de la tercera derivada. Si se hace cero, continúe a la cuarta. Si se hace cero, continúa a la quinta. Pero con el primero que no se haga cero, usted ya sabe que ahí tiene, ¿cómo se llama? Su orden de error. El orden de error le va a quedar algo como O de, no sé, algo como esto, por ejemplo. Por poner un ejemplo, no es que quede así, simplemente es un ejemplo más o menos. Entonces, lo que usted tiene que analizar es que cuando estos dos tiendan a cero, pues el límite tiene que tender a cero también. ¿Sí? Para la segunda. Ok. Vamos a ver, utilizar el forward para la. Utilizar el forward y el backward para la aproximación de primera derivada podría estar bien y para este caso, pero para la segunda creo que sí no aplicaría porque como los tamaños de paso son distintos, creo que para la segunda sí afecta. En ¿Sí? la segunda separé la fórmula esa de segunda derivada que está en el capítulo 2 y pues ahí obtenía la fórmula forward y la de backward. Ya. Entonces ahí haciendo una comparación sustituía el h que corresponde al método, a la diferencia finita de forward y luego a la de backward. Bueno, ahí podría ser. Sí, puede ser que sí dé. Sí, porque al final de cuentas la segunda derivada es el forward y el backward aplicado a la primera derivada y luego juntos. Entonces puede ser que sí dé. Sí, podría ser. Okay. Entonces, bueno, esta sería la recomendación para el 25 y para el 18, 2.18. Entonces, la cuestión está en estas dos. Entonces, ese 2.18 prácticamente lo que dice es que podríamos utilizar un solo polinomio en sí para escribir toda la interpolación. Entonces, aquí el detalle está en que el B sub K de X es simplemente la función B
evaluada en x menos x sub k. Entre h. Ok, entonces, vamos a ver. Ok, entonces, bueno, para el inciso A, ese sería solamente de evaluar. El nodo X sub K, por ejemplo, le va a quedar B de 0. Entonces tiene que ver dónde lo evalúa aquí. Y para el caso, el X sub K más 1 y el X sub K menos 1 igual se evalúan aquí y luego se simplifica. Pues eso, prácticamente con esto sería, o se abordaría el inciso A. Para el inciso B me parece que habría que dividirlo, habría que expandir esta función un poco para poder sacar las derivadas correctamente. Porque aquí, por ejemplo, esta función está dado así con este valor absoluto, entonces habría que definirlo para de menos 2, menor que menos 2. Luego entre menos 2 y 1. Entre menos 2 y menos 1. Siguiendo la misma secuencia de aquí. De ahí de menos 1, menor o igual que x, menor o igual que 0. Luego de 0 a 1. Bueno, de hecho, esta la pueden hacer de un solo. No. No, mejor háganlo por separado. Luego aquí sería de 0 a 1. De 1 a 2 y de 2 en adelante. Y esta sí ya se puede derivar. Debería de quedar continuo las derivadas. Entonces, pero entonces esta la expanden en todos estos intervalos para tener su función de forma expandida. Así se quitan esos valores absolutos y luego ya pueden derivar y calcular los valores que se les pide. Entonces creo que con esa sugerencia sería. Se podría hacer. Listo. Bueno, entonces, así vamos a quedar por hoy y vamos a continuar mañana. Y no sé a cuántos les hacen falta estos dos ejercicios. Porque al menos, o sea, no están tan largos, pero no sé si sienten que les queda el chance para pasarlos. Después a LaTeX. La LaTeX lleva un poco de tiempo. Sí, por eso yo en este punto quería que ya solamente estaban pasando los ejercicios. Entonces, ok. Bueno, considerando que faltan estos dos, creo que les puedo ampliar el plazo mañana para que los pasen. Entonces, para que, por ejemplo, hoy los hagan y empiecen a pasar el uno de los dos y luego pasen el otro. Entonces, así vamos a quedar. Voy a ampliarles el plazo para mañana y pues, y mañana seguimos con la clase. Ok, listo. Bueno, nos vemos mañana. Tengo un feliz tarde.